Judith Gallardo García, de 27 años de edad, dio a luz a trillizas el pasado 13 de enero en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora. La madre de familia necesita el apoyo de la sociedad para recaudar biberones, pañales, ropa, leche, baberos, zapatitos para sus hijas. Judith contó que no tuvo complicaciones en el embarazo de las trillizas, lo que favoreció a que nacieran en buen estado de salud a las 36 semanas de gestación. Bien de salud. No ocuparon nada, ni oxígeno, ni nada, nomás me las pasaron por el peso. Pues. Mayreb, my Maybet y Maydet es como se llamarán las niñas quienes son un regalo de Dios para Judith. ya dio el peso, ya dio el peso, pero me las van a dar de alta las tres juntas. Okay. Pues yo digo que unos días más, no sé. Judith vive en altar con su esposo y otros tres hijos de 12 y 7 años que son varones y una niña de casi un año de edad. Debido a que su embarazo era de trillizas y para evitar complicaciones en el parto, Judith fue trasladada de altar a Hermosillo. Ese mismo día que dio a luz en el IMES, agregó que las pequeñas fueron trasladadas al Hospital Infantil del Estado de Sonora y unos días después... Ella fue dada de alta. Durante el día está Judith con sus hijas en el IES y por las noches se queda a dormir en casa de un familiar. La madre de familia espera el apoyo de la sociedad y quienes estén interesados en hacerlo pueden marcar al teléfono 6624-440760 con Judith Gallardo. Con imágenes de Juan Francisco Salazar, Aldan Rubio, Mega Noticias.